Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar masa sable, que se utiliza mucho como fondo de tartaletas y postres. Aquí os dejo la lista. Primero echaremos harina de almendra junto con la harina normal, previamente tamizada. También incorporamos el azúcar glas. Una pizca de sal y la mantequilla que esté muy fría. Esto es muy importante. Y batimos hasta que se forme una mezcla arenosa. Pues algo así. Aquí sí ya se puede incorporar el huevo. Batimos hasta que se forme una bola. Esto es la textura perfecta que tiene que tener. Pues le pasamos un rodillo por encima, intentamos a dejarlo como de 3 milímetros de grosor. Cuando ya la tenemos lista, la metemos unos minutos en el congelador. Pues tiene que quedar algo así. Mientras se enfría la masa, pues untamos unos moldes. En mi caso tengo unos aros que tengo que improvisar a falta de unos moldes para masa sablé, que son perforados. Pues ya tenemos la masa lista para trabajarla, muy fría. Intentamos sacar el aro junto con la masa, pero si no es posible, siendo el aro bastante grande, pues se puede coger por separado también. Mi aro tiene como 22 centímetros de diámetro, me parece. Y creo que no voy a poder sacarlo junto. Pero no pasa nada, con mucho cuidado lo sacamos por separado y ya está. Estos aros son más chiquititos, tienen como 10 centímetros de diámetro. Pues esto sin problema se pueden sacar junto con la masa. Con los recortes que quedan, formamos otra vez una bola y le pasamos el rodillo por encima y de grosor, del mismo grosor que antes, 3 milímetros. Pasamos el papel de horno por encima para que no se pegue y le pasamos el rodillo. Y cuando lo tenemos ya listo del grosor de 3 milímetros, pues lo metemos un poco al frío, al congelador o a la nevera. Pues así tiene que quedar. Pues con la masa previamente enfriada, pues le sacamos como unas tiras para forrar los moldes. Las paredes de los moldes.
importante que la masa esté muy fría porque si no es imposible de manejarla. Y aún así cuesta un montón. Con unos moldes para masa sable sería todo mucho más fácil. Pero en mi zona, como no encontré nada parecido, pues tengo que improvisar yo con estos aros. Bueno, algo así. Mientras forramos los moldes, precalentamos el horno a 160 grados para tenerlo listo ya. Pues me falta poquito para terminar. Pues un cachito más y ya está. Algo así tiene que quedar. Antes de meterlo al horno, lo perforamos un poquito para que no suba la masa, pero también se puede echar garbanzos o lentejas. Con el horno previamente caliente, lo horneamos a 160 grados 15 minutos. Yo ya tengo mis masas sable ya listas. Pues veis qué bonitas han quedado. Esto se utiliza mucho para fondos de tartas, tartaletas, se puede rellenar con cualquier cosa. Si os ha gustado mi vídeo, os espero al próximo. Hasta pronto.